¿Ya lo tenemos todos? Dice así, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor. Le voy a pedir, como siempre, toda su atención. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos con el propósito de que Dios bendiga nuestro hogar? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas en este día? Hermanos y hermanas y personas que nos acompañan, ya que hay personas que no son de una iglesia cristiana, de una iglesia aleluya, y están aquí porque han venido por una bendición de parte de Dios. Les voy a pedir que no perdamos el tiempo. Y les digo que no perdamos el tiempo, porque si uno no se pone a tono con Dios, no va a recibir nada. Es necesario que uno venga a estas reuniones, primeramente consciente de su necesidad espiritual, y también que venga creyendo que Dios está en medio nuestro, que Dios se hace accesible a nosotros, y que Dios, ese Dios al que venimos a buscar aquí, con el que venimos a encontrarnos, es, no le digo un Dios, sino el único Dios que puede obrar un milagro en nuestras vidas en este día. Leímos ese versículo, Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Luego por ahí en el versículo 6 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él es menester que crea que Dios existe, y no solamente que Dios existe, sino que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermanos, hermanas, amigos, amigas que están aquí, lo más importante en una reunión donde uno va a buscar de Dios es saber que Dios es real. La segunda cosa, muy importante, es que nosotros nos pongamos en el nivel espiritual a manera que podamos tener ese contacto con Dios, a manera que podamos recibir las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está allí. Las bendiciones están para nosotros. Pero si no estamos en el canal espiritual para poder comunicarnos con Dios, las bendiciones nunca van a llegar a nosotros. Por eso lo más importante en este momento, tanto para el que escucha como para el que habla, lo más importante es ponernos en el canal de Dios. Olvidarnos de cualquier cosa, si hay algún problemita por ahí en el matrimonio, si hay algo que no se han puesto de acuerdo, cualquier cosa, hacerlo a un lado. Abrir nuestra mente, nuestro corazón, solamente para ver qué es lo que Dios va a decir y saber que Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas. Quiero que sepa, por algunas semanas yo le estaba pidiendo al Señor el poder estar en una reunión como estas. Primer lugar, no podía porque físicamente mi cuerpo no respondía. Por otro lado, hay cosas que a veces le afectan a uno y que el diablo aprovecha y dice: ¿sabes qué? En esta área quedas descalificado. Y como que a veces uno dice: bueno, ¿será que no se puede? Pero el Señor sigue insistiendo, todavía en esta mañana
estaba preparándome y le digo: Señor, yo necesito algo especial. Y me dice el Señor: hijo, el enemigo no se preocupa por destruir a los que no quiere. Solo con inutilizarlos tiene suficiente. Y me dice: hijo, entre mi pueblo hay muchos hombres y mujeres a quien el diablo no ha destruido, pero sí los ha inutilizado. Y ahí están, pero no pueden hacer nada contra su enemigo. Y por lo tanto, me dice el Señor, con solo inutilizarlos es suficiente. Así es que tú no estás inútil. Si yo te he dado la oportunidad que vayas, es porque hay algo que hacer. Y Dios tiene que hacer algo en este día. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. He estado meditando en la palabra de Dios y el Señor me dio esta escritura, Hebreos 11:1, donde dice, ¿se recuerda la escritura? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios, oiga bien, ha puesto en nosotros una maravilla, y esa maravilla es nuestra mente, nuestra inteligencia. Mucha gente cree que desciende del mono, que es familiar de los animales, de los moluscos y tanta cosa. Pero los que hemos creído en Cristo, los que hemos creído en la Biblia, los que hemos creído a la palabra de Dios, sabemos que somos creación de Dios y no cualquier creación. Somos la creación a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, no somos lo mismo que un animal. Tenemos inteligencia. Tenemos una inteligencia especial. Tenemos una mente privilegiada. Podemos pensar, podemos razonar. O sea, tenemos una maravilla. Pero en ocasiones nosotros convertimos eso que Dios ha puesto en nosotros y que es maravilloso en una arma que nos destruye a nosotros mismos. Yo en los últimos 2 años he pasado por pruebas tremendas, y le digo, en México he estado al borde de un precipicio y Satanás me ha dicho audiblemente: ¿sabes qué? Mira, es mejor que te tires de aquí, a nadie le importas, y un montón de cosas. Pero ahí, hermanos, ahí en ese momento, el Señor me recuerda de que yo no soy cautivo de nadie, de que Dios me ha dado una inteligencia, me ha dado una fe, y que eso, hermanos, es algo especial y yo tengo que usarlo positivamente. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Dice la escritura, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros siempre andamos en medio de la fe. Es decir, siempre andamos poniendo nuestra confianza en algo. Pero por causa de poner nuestra confianza en algo, es que estamos teniendo problemas en el matrimonio. Es que nos sorprenden las circunstancias que nos dañan en el matrimonio, por estarle poniendo la confianza a lo que no está correcto delante de Dios, a lo que no es agradable a los ojos de Dios. Por eso a este mensaje le he titulado "Una fe para nuestro propio mal". O sea que a veces tenemos confianza en algo, ponemos nuestra confianza en algo, ponemos nuestra seguridad en algo, y a veces estamos ignorantes
Si aquello en lo que estamos poniendo nuestra confianza es agradable a Dios, es para nuestro bien, y a veces estamos poniendo nuestra confianza en algo que sabemos que no está correcto delante de Dios, que nos va a hacer daño, que nos va a afectar, y seguimos ahí. ¿Y sabes por qué seguimos ahí? Porque no estamos a tono con Dios. Porque no estamos en el canal espiritual con Dios. Porque no estamos en ese nivel donde Dios se mueve. Y quiero que sepas que aunque estamos aquí, hombres y mujeres con este cuerpo, con esta parte terrena, también aquí en medio de nosotros está el Dios Todopoderoso, el cual espera cualquier momento para entrar en acción, el cual espera cualquier oportunidad para entrar en nuestras vidas y hacer algo especial en este día. Bendito el nombre del Señor. Una vez más, recuerde lo que dice la Escritura. Pongamos mucha atención aquí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¡Qué tremendo! Tenemos nosotros algo muy especial en nosotros, una maravilla, como le digo. Sin embargo, es necesario que nosotros sepamos usarla para lo que Dios nos la ha dado. Como el tiempo es corto, yo quiero ir directamente al asunto. ¿Cuántas veces en el matrimonio hay desconfianza en la mujer porque de pronto el trabajo parece escasear? Hubo un tiempo cuando el hombre trabajaba, cuando ella hacía algo y había mucha bendición material, pero de pronto el hombre comienza a tener menos trabajo, vienen tiempos difíciles y la mujer comienza a tener desconfianza de que lo que trae el hombre ya no va a ser suficiente. Y comienza la desconfianza y a veces viene la presión contra el hombre. ¿Y qué va a hacer el hombre si la mujer sabe que en un tiempo el hombre estuvo respondiendo tremendamente, que todo era bendición? ¿Por qué desconfiar ahora? Pues ahí es donde nosotros ponemos la confianza en algo que no edifica, en algo que nos va a ir metiendo más y más en un hoyo de desesperación, cuando debemos tener la confianza que nunca el hombre ha suplido, que siempre ha sido Dios a través del hombre, que la gracia y la misericordia de Dios todavía permanecen, que la mano de Dios está extendida todavía sobre nosotros, pero no darle lugar a la desconfianza, porque esa misma confianza en lo que no pueda hacer es lo que nos está destruyendo. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? El tema es una fe para nuestro propio mal. O sea, una confianza en algo que es lo que nos destruye. Puede ser que alguien aquí esté pasando por esa situación. Que de pronto escasea el trabajo, que de pronto las entradas económicas no son las mismas, y esa mujer comienza a desconfiar y de una manera indirecta comienza a presionar al esposo, comienza a presionarlo, comienza a hacerlo sentir mal. Si el hombre ya tiene suficiente para estar con la mente ocupada y preocupándose, ¿para qué hacerle la carga más pesada? Pero hermano, ¿y qué voy a hacer? ¿No me voy a quedar con los brazos cruzados? Pero ¿qué dice el Señor? Eso es lo más importante. Hay que estar quietos para escuchar la voz de Dios. Hay que estar tranquilos para escuchar la voz de Dios. La voz de Dios no se escucha en medio de la gritería, en medio de la inseguridad. Hay que estar tranquilos. Y la respuesta de Dios es esta: nadie, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo.
Aquel que les da de comer a las aves, te va a dar de comer también a ti. Nada más que hay que estar primero por el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas han de venir añadidas. ¿Estamos entendiendo? De manera que si alguien está mirando por ahí que se avecina ese problema, esa situación, ¿sabes qué, hermanita? Haces más, pues encogiéndote lo que puedas con lo que te llegue. En otro tiempo tenías más holgura, podías darte el lujo de hacer ciertas cosas, ahora no puedes, recógete lo más que puedas, pero que no te dañe el corazón. Que no te tome la desconfianza y mucho menos que presiones al esposo. O sea, que no vengas a poner tu confianza en que aquello va a suceder. Es decir, que te van a quitar la casa o el departamento, o que vas a tener este problema o aquel otro. No, porque eso no es de Dios, porque eso no es positivo, y mucho menos llegar a expresarlo. Porque entonces estamos ayudando al enemigo. Y como te decía al principio, posiblemente alguien diga: bueno, a mí Satanás no me ha podido destruir, pero con el hecho de inutilizarte, con eso tiene suficiente. Yo me recuerdo, antes de convertirme, en el barrio donde yo vivía, era un barrio solamente de gente de color, negritos, y yo tenía problemas con ellos. Y había uno, el líder de una pandilla, con el que yo tenía pleito, que donde quiera que nos encontrábamos había que hacer algo. ¿Y sabes qué pasó? Yo dije: cuando me convierta al Señor, se me va a poner la cosa difícil. Me convertí al Señor y como a los 8 días me dijeron que algo le había sucedido. Y pasaron los meses, y a los meses lo vi andar en una silla de ruedas. Fíjate bien, andaba en una silla de ruedas. No había muerto, pero no era un peligro para nada. ¿Sí me entiendes lo que te digo? Entonces, acá posiblemente, hermanos, hablando ya en la vida, en matrimonio, ¿a poco el diablo no nos destruye completamente y no acaba con el matrimonio? Pero con tal que te inutilice, con tal de que te tenga en un área negativa, con tal de que te tenga de cierta manera de su lado, con eso tiene. Pero yo creo que aquí estamos con un propósito muy especial. Yo creo que estamos con un propósito muy especial. ¡Qué oportunidad para los que estamos aquí unidos en matrimonio, todavía escuchando la palabra de Dios! Por favor, hermano, no me diga: mi mujer es muy rebelde. No me diga eso, por favor. Aquí está. Porque hay mujeres que ya no quieren estar en la casa de Dios con su compañero para que Dios arregle su vida. Hay parejas que ya no quieren estar juntos, uno y el otro, pero aquí están ustedes. No me diga que es gente difícil, que es hombre difícil. No, señor. Porque vino y ya sabía a qué venía, y Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Lo más importante, mis hermanos, y para que no pierda lo que pagó por este retiro, oiga bien, porque si no va a ser una pérdida, para que no pierda eso, entonces, hermano, hermana, ábrale su corazón a Dios. Deje que Dios trate con su vida. Dios trata de una manera tan especial. Dios es tan especial que puedes tú no estar escuchando y entendiendo lo que grita este hombre, pero simplemente pones atención en algo, así como que pones tu mirada fija en un cierto lugar del edificio ahí, pero Dios está trabajando contigo y al final hace un cambio, al final hace un milagro, al final sales con la bendición. Pero te digo, hermano, hemos venido aquí con un propósito. Y no ayudemos al enemigo. Una vez más, el tema es una fe para nuestro propio mal. Un fundamento espiritual
que a veces puede ser dañino para nosotros. Es decir, algo que está muy adentro de nosotros que puede convertirse en un arma contra nosotros mismos. Es pues la fe. Fe es creencia. Fe es un fundamento espiritual. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Y si la mujer dice, te quitaron el trabajo, nos van a quitar el apartamento, vamos a tener que sacar al niño de la escuela especial donde lo tenemos, ahora ya no voy a poderle enviar a mis padres, ahora esto, ahora aquello, no esperes eso. Es como decirle al Señor, Señor, ya se te acabó lo que tenías, estás quebrado, Señor, te fuiste a bancarrota, no, Señor. A veces hay que pasar por ciertas situaciones, a veces difíciles, pero de cada situación, por difícil que sea, hay que buscar sacarle el provecho, porque cada situación difícil tiene provecho. Tiene provecho. Cada situación difícil tiene provecho. Simplemente les voy a dar un ejemplo. Yo les doy ejemplos con cosas hasta que me como. Hasta con cosas que me como les doy ejemplos. De los que son de Jalisco para Michoacán, por ahí, ¿quién conoce las pitayas? Esas se dan en el cactus ese del desierto, como en Arizona. Y ahí también se dan unas bolas espinosas así, pero no sirven. Y allá en Jalisco, usted ve la planta esa de la pitaya, con espinas y feo por allá en lo más seco. Y ahí está una bola así llena de espinas, horrible. Pero hace unos días me comí tantas ahí, tan ricas y tan dulces. Y comiéndolas, decía yo, Dios mío, qué grande eres. ¿Cómo en esa planta tan horrible y esta cosa tan llena de espinas? Ah, pero qué rica la fruta. Hay que sacarle a cada situación difícil lo rico, lo hermoso, lo positivo, lo que vale, lo que sirve, lo que nos ayuda, lo que nos bendice, lo que nos lleva adelante. ¿Sí entendemos, hermano? Por eso les digo, denle gracias a Dios. Abrace a su esposo, hermano, abrace a su esposa. Alguien puede decir, hermano, yo estoy solo aquí, yo estoy sola. Denle gracias a Dios, aquí está. Eso es lo más importante, aquí está. Aleluya. ¿Vino tu esposo? ¿Estás casada o no estás casada? Por eso te pregunto. Si vino tu esposo o no vino. Me dices que no, pero no me dices si no vino o no eres casada. Tú no eres casada, ¿verdad? Pues dale gracias a Dios por estar aquí, por estar recibiendo la bendición de Dios. Porque cuántos de nosotros hubiéramos deseado haber tenido esta instrucción, pero no la tuvimos. Y cuántos fracasos hubieron en los matrimonios por esa causa, pero aquí está. Y por eso le digo, cada uno de nosotros, de cualquier manera que estemos aquí, aquí estamos. Eso es lo más importante. ¿Cómo estoy? ¿Estoy herido? ¿Estoy vendado? De cualquier manera, lo más importante es que aquí estoy, escuchando lo que quieres y yo hablando lo que a mí me gusta y lo que a mí me llena. Dale un aplauso al Rey. Gloria a Dios. ¿Qué dice la escritura que leímos? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, Dios está diciendo, ten mucho cuidado en lo que estás sintiendo y en lo que estás afirmando. Porque Dios te ha dado algo muy especial, una maravilla, la oportunidad de hacer una decisión, la oportunidad de examinar, la oportunidad de juzgar lo que sirve y lo que no sirve, lo que es bueno y lo que no es bueno. Esa libertad que no tiene un animal, nosotros la tenemos. Pero cuando leemos ahí que dice,
Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice el Señor: ten mucho cuidado en lo que sientes y en lo que afirmas, porque conforme lo que tú tienes es como vas a recibir. Ya hablamos de las cosas que le pueden suceder a las mujeres. Ahora hablemos de las cosas que suceden entre los hombres. Porque hay hombres que tienen el problema de ser celosos. Yo, gracias a Dios, que nunca tuve ese problema. No es que uno no sienta, pero yo creo que es necesario primeramente saber que uno teme a Dios primeramente, y que Dios es más poderoso que cualquier embate del enemigo, y que Dios puede tener control del compañero o la compañera. Eso es lo más importante. Sin embargo, no deja de haber hombres acá en la iglesia, no digo nombres, dicen, se dice el pecado, mas no el pecador. Pero acá en esta iglesia hemos tenido hermanos muy dedicados a Dios, muy consagrados a Dios, que usted los ve y casi se quiere hincar delante de ellos, pero los cuales usted conoce a las esposas, y las esposas vienen y lo saludan a uno de hombre, y al saludarlo agachan la cabeza. Y dice uno: qué humilde mujer. No, nada de humilde. Es que el viejo la aprieta y le dice: cuidado, y cuando le saludes a los hermanos, los mires a los ojos. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Oiga bien, qué tan corriente te valoras tú, que tu mujer se puede ir con cualquier otro y que cualquier otro ahí le puede llenar el corazón. ¿Será que tú no has hecho tu trabajo para enamorarla y para tenerla con sus ojos solamente en ti, y que vea a los demás como cualquier persona? Pero eso sucede. De pronto el hombre tiene desconfianza de que el que se encuentre la mujer con un hombre por ahí y le salude, que ella le puede fallar un día de estos. Pero ¿quién te dice que pienses de esa manera? Dios te ha dado la capacidad para pensar, para entender, para juzgar, para calificar. Pero no te dice que creas esas cosas, sino que confíes en Él primeramente, que tengas confianza en tu esposa, que tengas confianza en ti mismo, que vas a hacer un trabajo bien para con tu compañera también. ¡Aleluya! Una vez más, es pues la fe la certeza de lo que se espera, lo que llegue a formarse allá en ti, lo que estés alimentando, lo que estés trabajando, eso te va a resultar. Y lamentablemente muchos cristianos han sido destruidos, a muchos cristianos se les ha quitado lo que más aman, y a muchas cristianas se les ha quitado lo que más aman por eso, porque han llegado a una convicción, a una fe, a un fundamento moral y espiritual de que aquello puede ser así. Y el diablo le está echando fuego y fuego y lo está alimentando, y llega el día que explota la bomba. Hermanos, pensemos positivamente. Seamos más adultos, a veces actuamos como niños. Sí, hija. Tú tienes que tener confianza en Dios. Confianza que eres una mujer que sabes lo que está haciendo. Por eso te escogió. Por eso te escogió este hombre. ¿Te acuerdas cuando andabas solterita ahí con una criaturita chiquita? Y que al rato vino este hombre y me dijo: hermano, mire, yo he visto esa delgadita hermosa y ve, por eso vino contigo, hija. Tú no eres cualquier cosa, por eso te escogió. Nunca pienses negativo. Además que tú nunca lo vas a cuidar. Hay alguien que te lo cuida. Por eso dedica tu tiempo a Él, tu confianza en Él, todas las cosas para Él. Él se va a encargar de tu esposo. Pero que nunca haya ese pensamiento.
No, que si le saluda a las mujeres de la oficina o aquellas de la calle, me lo van a ganar. No, hombre. ¿Qué te lo van a ganar? No. Lo que uno llegue a formarse acá adentro, y es triste, hermanos. Es triste ver derrumbarse a cristianos y a cristianas, los cuales llegan a formarse algo en su corazón cuando no es. Se lo llegan a formar allá adentro y se lo siguen alimentando, y saben que va para mal y le siguen dejando al diablo que meta la mano y que aumente el juego ahí. Si no hay ninguna seguridad, ninguna claridad, ¿para qué te estás calentando la cabeza? Refúgiate en el Señor. Dile: Señor, por favor, ayúdame. Por favor, socórreme. Ahuyenta esto de mi corazón porque me está dañando. Ahuyéntalo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Una fe para tu propio mal, una confianza, una seguridad para tu propio mal. Hermanos, Dios nos creó con una inteligencia especial. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Pero ¿sabes, hermano, por qué caemos en eso? Porque hacemos mucho ruido y no escuchamos a Dios. Siempre hay que hacer un tiempo para escuchar a Dios. Yo tengo ya bastantes años que a una cierta hora de la madrugada siento que es tiempo de ir a hablar con el Señor. Me gusta hablar cuando todos callan. Me gusta estar con Él cuando la mayoría no lo está ocupando, aunque Él puede estar con todos a la misma vez. Pero me gusta estar con Él siempre, porque son los momentos de dialogar con Él, de ponernos de acuerdo, de ponernos a tono. Eso es bien importante. Y como te digo una vez más, hermanos, no perdamos nuestro tiempo. No perdamos nuestro tiempo. Muchas veces nos olvidamos de lo que andamos buscando. Y en estos tiempos, muchos cristianos, muchos hombres y mujeres que han creído en Cristo, que leen la Biblia, muchos de ellos están tomando las cosas muy religiosamente. Es decir, lo ven como una religión, como si estuviéramos aquí en una reunión cualquiera. Esta no es una reunión cualquiera, hermanos. Esta es una reunión donde esperamos que Dios se manifieste a nuestras vidas. Y estamos aquí, no cualquier persona, puros milagros de Dios. Ex-drogadictos, oiga bien, ex-drogadictos, ex-prostitutas, ex-ladrones, hombres que golpeaban a la mujer. Yo nunca ni siquiera le hice el intento a mi mujer, nunca. ¿Para qué? Yo no creo en eso. Yo creo que el que le pega a la mujer es un cobarde. Porque, pues, ¿cómo va a soportar una mujer un golpe de un hombre? Yo no creo en eso, pero no me voy a meter ahí. Lo que quiero decirle es que estamos aquí por algo. Por algo que no se nos da afuera. Por algo que no se compra con dinero. Porque si no, muchos ya tuvieran esa bendición. Pero es algo que solamente se nos regala cuando nosotros extendemos la mano. Y hablar de extender la mano es hablar de abrir el corazón. Hablar de extender la mano es hablar de estar dispuestos a recibir. Porque a veces pensamos que Dios, solo porque vengo a una reunión, ya de pronto va a cambiar mi vida sin que yo quiera recibir. El Señor siempre dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, manifiéstela, hágase presente, diga que quiere, diga que necesita. Y ahí está el agua. Así de sencillo. Y hermanos, hermanas, nadie más
nos va a poder dar un vaso de agua en esta área más que Dios. Encienda la radio, encienda la televisión, vea los periódicos. Si quiere, oiga a Walter Mercado y a toda su raza ahí, y verá que no hay solución. Los programas de televisión buscando la solución, no hay tal cosa. Solamente Dios lo puede hacer. Pero Dios lo puede hacer si le permitimos. Y aquí hay un asunto un poquito más grave. Cuando yo me convertí al Señor, bastó solamente que le predicaran a este corazoncito. Y bastó solamente que este corazoncito se enamorara para que reinara el Señor aquí. Pero en el matrimonio es asunto de dos. Es asunto de que los dos tienen que estar con esa sed. Esa sed de mantener el matrimonio hasta que el Señor te llame a su presencia. Pero los dos, porque con uno que no lo sienta, con uno que de pronto alimente lo contrario en su corazón, ya no se puede trabajar. Uno puede estar 100% con ese deseo, dispuesto y buscando inclusive que nada suceda para que ese matrimonio se prolongue. Pero si uno solo no está de acuerdo, ya no sirvió. Ya no sirvió el matrimonio. Por eso, hermanos, los que están aquí en parejitas, pónganse de acuerdo. No se pongan de acuerdo con palabras, ni traten de ajustarse. No, no, no. Ábranle su corazón al Señor. Déjenlo que Él tome la iniciativa. Déjenlo que Él en este día se aproveche de ustedes. Al cabo, uno nunca puede arreglar un problema. Cuando viene un problema en el matrimonio, los que menos puede uno hacer algo somos los que estamos envueltos ahí. Tiene que venir el papá o la mamá o el suegro o la suegra o el vecino o el consejero matrimonial. Pero somos los que menos podemos hacer eso. Por eso, mi hermano, mi hermana, en este momento, abre tu corazón. Yo he escuchado en estos días a personas que me han dicho muchas cosas sobre el matrimonio. Y yo les digo, hermanos, tenga cuidado. Porque a la vuelta de la esquina no sabe uno lo que le espera. En la salvación usted lo podría decir si está bien con Dios, porque es usted. Pero en el matrimonio usted no puede responder por el otro. Usted podrá decir, mire que yo aquí, allá, sí. Pero si por ahí se le mete el diablo por el compañero o la compañera, perdóneme, pero le va a fallar su plan. Así es que los que estamos aquí en parejas, pongámonos a tono con el Señor. Démosle lugar a Dios a que meta la mano. Yo invité personas aquí, aunque no estuvieran convertidos los esposos, que viniera la mujer. Y yo sé que hay mujeres aquí. Invité a hombres que, aunque no estuviera la mujer convertida, vinieran aquí. Porque muchas veces, hermanos, como a veces no estamos en lo que es espiritual, nosotros siempre creemos que estamos bien. Y siempre discutimos que estamos bien. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado con que aquel que acusa más es el que está mal? Y yo les invité y les digo, hermano, hermana, venga acá. Venga, si usted está solo, la mujer no está convertida, venga. Usted, mujer que está convertida y él no, venga. Y hace rato en consejería una hermana llorando allá. Hermano Jorgito, dele gracias a Dios porque Dios lo usa. Pero allá en consejería llorando me dice, hermano, Dios me habló. Dios me habló con esto. Y llegando voy a hacer esto con mi esposo y esto otro. Y yo dije, qué tremendo, esta mujer parece que nunca ha escuchado el evangelio. Esta mujer parece que nunca le han dado un consejo. Mire con qué gozo lo está diciendo.
Es que Dios le habló. Es que se prestó para escuchar la voz de Dios. Se necesita tranquilidad para oír la voz de Dios. Y Dios puede hablar a tu vida. Y Dios puede hablar a mi vida en este día. A veces uno no sabe ni cómo Dios obra. Hace cerca de 26 años me invitaron a una reunión en una casa. Un hombre gritaba y lloraba y hacía muchas muecas, decimos nosotros, señas con las manos y se movía. Yo decía, ¿y este qué? Y comencé a mirarlo a él, cómo se movía. Oía lo que decía, los gestos que hacía, sus lágrimas que corrían. Como que yo no entendí de qué se trataba el asunto. Estaban predicando la palabra de Dios. Eso era nuevo para mí. Yo tenía religión, mas nunca el evangelio. Pero oyendo aquel ruido, mirando a aquel hombre, estando pendiente de todo, de pronto algo sucedió en mí. Dios me había tocado el corazón porque había ido a ese lugar. Porque me habían dicho que ahí Dios se manifestaba. Hermano, que has batallado tanto con tu compañera, ya no pienses así. Al menos por hoy piensa diferente. Estamos leyendo la escritura que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En este momento piensa que es posible que Dios haga un milagro en tu compañera. ¿Por qué estamos aquí? Allá estuviéramos todavía en la religiosidad. Allá estuviéramos en medio de problemas y de tantos vicios y de tanta cosa. ¿Pero por qué estamos aquí? Porque Dios es capaz de hacer un cambio. Porque la palabra de Dios y no ninguna otra cosa, es la palabra de Dios la que hace el cambio. Es que el hombre se acerca a escuchar de Dios y de pronto algo sucede. Ahora que no he podido salir mucho, he estado separando los mensajes que tengo predicado, solo los que se han grabado, y me he quedado sorprendido. Digo, Dios mío, tantos, y pongo uno y una gritería de ese hombre, y pongo otro y otra gritería, y digo, Señor, tantos, sí, tantos. Pero ¿sabes cuál es el afán de Dios? El afán de Dios es que el hombre se convierta, que el hombre sea diferente, que el hombre cambie. La palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra de Dios es eficaz. Dice que es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, separar el espíritu. La palabra de Dios es verdad. Una vez más, hermanos, tengamos tiempo para examinarnos. ¿A qué le estamos dando lugar? ¿Le estaré dando lugar a una desconfianza? ¿Comenzará a nacer ahí un espíritu de celos y lo estoy alimentando? ¿Comenzará alguna desconfianza en que a poco no vamos a salir adelante? Y eso me va a inquietar. Y voy a terminar dándole presión a mi compañero, a mi compañera. ¿No será el tiempo de escuchar la voz de Dios? Me decía no hace muchos días un hombre: hermano, por muchos años estuve muy bien materialmente. Y ahora usted no sabe lo que estoy sufriendo. Y lloraba y se estremecía. Tengo 3 meses, hermano, sin trabajar. Y mire, hermano, yo tenía tanto trabajo que trabajaba hasta 16 horas al día, hermano, y ahora no tengo nada. ¿Y sabe qué, hermano? Dice, lo único que hago es que por la tarde me vengo a la iglesia a buscar del Señor.
Y le digo, ¿cómo no te quitó el Señor el trabajo antes? ¿Cómo no te lo quitó antes? Porque me estás diciendo que tenías tiempo para todo, menos para Dios. Hay que tener tiempo para escuchar a Dios. Y aquí estamos para escuchar a Dios. Aquí estamos para decirle, Señor, ¿qué tienes para nosotros? Venga una vez más. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Venga conmigo a Job capítulo 3 y vamos a ver qué dice la palabra del Señor en el versículo 25. Hermanos, acuérdese, tenemos una maravilla de parte de Dios en nosotros. Es la inteligencia, es una mente privilegiada, pero puede ser invadida por la influencia de Satanás y puede tomarla Satanás como un arma contra nosotros mismos. Job capítulo 3, versículo 25, ¿ya lo tenemos? Vea lo que dice aquí. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Porque lo que a mí me espantaba me ha venido. Lo que yo temía me ha sucedido. Acuérdese que tenemos una influencia tremenda en nuestra mente. ¿No se ha fijado en los hijos que formamos a veces? Que cuando está pequeñito porque no sabe hacer las cosas, le decimos inservible, bueno para nada. Y el muchacho crece traumado y llega grande y así lo ve usted todo inquieto, todo inseguro. Y luego cuando por ahí le hablan, le preguntan de su vida, comienza a decir cómo lo trataban. Eso es lo que hicieron. Hicieron de sus hijos unas personas inservibles. Les dañaron el corazón a sus hijos después que el diablo se los dañó a ellos. Hermanos, nosotros no debemos pensar eso. O sea, no debemos permitir que eso se vaya formando en nosotros. Siempre debemos tener la idea de que Dios va a estar trabajando con nuestros hijos, que algo bueno van a hacer, que algo productivo van a hacer, que no van a ser un problema para la sociedad, que no vamos a tener hijos malos, sino hijos que Dios vaya obrando con ellos poco a poco de una u otra manera. Dijo Job, lo que a mí me espantaba, eso me vino. Una vez más, hermanos, hermanas, mantengan su confianza el uno con el otro. Manténganla. Al cabo, cuando el hombre o la mujer quiere engañar, ni cuenta se da usted. ¿Para qué se calienta la cabeza? Póngale la confianza al Señor y en lugar de estar teniendo desconfianza y por ahí decirle cosas que no debe, háblele, dígale cosas bonitas, enamórele, interésele en usted. Pero no vaya almacenando aquello, porque muchos hogares han sido destruidos por una persona que no pensó positivo, por una persona que tuvo desconfianza, por una persona que de pronto comenzó a pensar, ¿y si al rato ya no me quiere? ¿Y si al rato me lo quitan o me la quitan? Y ahí se fue, al rato comenzó a decir cosas ofensivas, a dejar de hacer lo que hacía constantemente para poder agradar a su compañero, a su compañera, y termina haciendo sentir mal a la otra persona. Y por más que le amen a uno, llega el día que esa persona va sintiendo que el amor se va escapando. Esa persona que está siendo presionada,
se va escapando, y llega el día que dice: ya no siento cariño, mejor me separo. Se murió el amor, porque el hombre permitió que Satanás comenzara a trabajar ahí. Job dijo: lo que a mí me asombraba, eso me vino. Lo que me temía que me sucediera, me sucedió. Por eso, hermanos, no estemos alimentando lo negativo. Somos suficientemente inteligentes para poder hacer diferencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero necesitamos tranquilidad. Cuando usted tenga más desconfianza, cuando de pronto por ahí se enoje más de la cuenta, busque un lugar tranquilo. Yo, desde que conozco al Señor, cualquier problema que tengo, lo primero que hago es apartarme. ¿Qué es lo que dice, Señor? ¿Cómo estoy actuando? ¿Estoy correcto en lo que estoy haciendo o no estoy correcto? Tenemos que saber qué es lo que nos dice el Señor. Pero una vez más, tenga cuidado con eso. ¿Qué se está formando allá adentro? ¿Qué se está formando allá adentro? Porque es más fácil, oiga bien, es más fácil llegar a tener celos cuando nos dicen algo que tener confianza. Es más fácil disgustarse a ser paciente y todo el tiempo estar en esa armonía. O sea que humanamente, por estar con tanto ruido del mundo, no percibimos lo que es de Dios. Y estamos en un tiempo cuando aún en la iglesia, entre los cristianos, eso está sucediendo. Una vez más, hermanos, necesitamos quietud para oír a Dios. Si en esta tarde todos los que estamos aquí conocemos al Señor, nos pusiéramos quietos. Se recuerda que el Señor dijo: cuando ores, cuando hables conmigo, entra a tu cámara, entra a tu cuarto y habla conmigo. Pero no lo tomemos así literal, de decir: voy a buscar un cuarto especial, ahí me voy a meter a hablar con Dios. No, abre tu corazón, busca la intimidad con Él, busca esa tranquilidad entre tú y Él, busca esa armonía entre tú y Dios. Y Dios te va a hablar, y Dios te va a dirigir. Pero como le digo, estamos muy acostumbrados a escuchar los ruidos de afuera. Yo no sé si Dios le vaya a hablar a alguien aquí, pero hermanos, si hay alguna hermana, que son las que a veces están más en esta situación, que por ahí está viendo telenovelas, alguna telenovela, apártese de eso. Esas solamente hablan de celos, de engaños, de ira, de desconfianza, solo alimentando el alma incauta, solamente alimentando las almas ingenuas. Si usted es una persona, yo no le juzgo, hermano, no, pero mi deber es alertarle. Si usted tiene esa inclinación, mire, vea otra cosa, aunque sea las noticias, pero no una telenovela, porque le están sembrando la semillita, le están engendrando ahí la mala influencia. Y si sigue viendo, ya vio una novela que habló de cierta cosa, luego ya ve otra y otra, y al rato, hermanos, ya está bien influenciada. Yo conozco una mujer que comenzó a ver novelas, y cuando menos acordó, el diablo le ganó. Por eso les digo, hermanos, tengan mucho cuidado. Acuérdese, dice la palabra de Dios, y ya le voy a ir terminando. Job capítulo 3, versículo 25: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía.
Aquí hay cosas que a veces suceden en los matrimonios, y le decía, vamos a ir directos. Hay hombres que sienten agradecimiento para con sus padres porque todavía los tienen, y buscan de alguna manera apartar un poquito de lo que ganan, de lo que Dios les bendice, y se lo mandan a sus padres. Qué bueno, hermanos, porque es una responsabilidad. Pero a veces a la mujer como que no le cae bien aquello, y de pronto dice, si ayuda para allá no nos va a alcanzar, y comienza indirectamente a oponerse a aquello. No se oponga, hermana, no se oponga. Y usted que me va a estar escuchando a través de la radio, no se oponga, porque en primer lugar es una responsabilidad. En segundo lugar, si Dios nos bendice sin darles nada a nuestros papacitos, ¿cuánto más no nos bendecirá si nosotros les extendemos la mano y no nos olvidamos de lo que ellos son para nosotros? Y lo mismo el hombre. Hermanos, hermana que está aquí, hermanos que están aquí, nunca permita que su esposa se convierta en ladrona. ¿Por qué en ladrona? Porque tiene que robarle por ahí de a poquito y a escondidas mandarle a sus padres. No, hermano, qué bueno que usted se dé cuenta y que le diga a la mujer, ¿sabes qué? Saqué $50 para mandárselos a mi padre allá, o a mi tía que está ancianita y que tú la conoces, y, o aunque no la conozca, simplemente saber que lo que está haciendo es algo que siente porque su conciencia se lo demanda, porque Dios se lo enseña. Pero luego aquí ya no vamos a ajustar para esto, para aquello. No te preocupes. Si el darle a una persona que no conocemos nos trae bendición. Yo hay cosas que no te digo, pero hermanos que han salido conmigo allá donde yo ando trabajando, saben que voy en la carretera y de pronto me paro y me echo en reversa y llego a una persona y le digo, tenga, porque Dios me dijo que le diera. ¿Y sabes qué me encanta oír? Viejecitos que me dicen, hijito, tú no te imaginas lo que has hecho conmigo. Dios te bendiga. Y es un Dios te bendiga que lo sientes hasta lo profundo, porque sabes que Dios te habló a la conciencia para hacer aquel bien, y aquella persona no lo esperaba y de pronto lo recibe, hermanos, y te agradece infinitamente. ¿Cuánto más con los familiares de tu esposa? A veces somos egoístas. Ya venimos, dijo un hermano, ¿verdad? Oh, qué fácil, dice, que ahora viene a pedirme la hija. Pues claro, tiene 20 años y solo viene y dámela y me la llevo. Si a mí me costó tanto. Y es cierto, ¿verdad? El padre pasó toda una vida de la muchacha criándola y aguantándola y manteniéndola y tantas cosas. Y viene por ahí un mañoso que uno ni siquiera conocía y dice, ¿sabe qué? Me gustó, me la llevo. Pues está bien que te la llevaste, pero ¿por qué no darles una ayudita a los familiares? Pues mira, si te llevaste la flor, déjales por ahí un pétalo, aunque sea. ¿Verdad? ¿Sí me estás entendiendo, hermano? Que cosechen también algo, que reciban también algo. Sí, eso es importante. Dios te va a bendecir. Eso nunca se va a acabar. Da y recibirás, dice el Señor. Entonces nunca te sientas mal por eso. Nunca alimentes ese pensamiento de que no vamos a alcanzar, de que no vamos a ajustar. Y como te digo, no andemos en el hogar escondiéndonos, que la mujer se tiene que esconder para hacer algo. Qué feo es eso. Qué feo es que la mujer se tenga que esconder y no quiera decirle al hombre, ¿verdad? A veces lo hacen las mujeres porque no quieren que el hombre se dé cuenta porque es muy tacaño. Pero también a veces hay mujeres que lo hacen por no darle a conocer al hombre, porque están haciendo algo que no es correcto. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Ya nos vamos acercando a orar por cada uno, hermanos. Preparemos nuestro corazón. Una vez más, y ahí terminamos. Job capítulo 3, versículo 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido
lo que yo temía. Y me ha acontecido lo que yo temía. Hermanos y hermanas, hermana que estás aquí, que sucede muy frecuentemente. Ya últimamente ya parece que se están nivelando los papeles en esta área. Cuando la mujer ya sale a trabajar lo mismo que el hombre. En otros tiempos solo el hombre trabajaba. Ahora ya parece que en esa área se está nivelando. Pero por si hay alguien, una mujer, que sabe que su esposo se va y de pronto le viene ese pensamiento de que ¿por qué ahora estará llegando más tarde? Ya ese pensamiento es un principio de desconfianza. ¿Por qué está llegando más tarde? Y ya empieza con ese sentir, ¿por qué? Ese por qué ya es una pregunta, ya no hay seguridad, ya quiere saber algo. ¿Qué quiere saber? ¿Quiere saber que anda por otro lado? No empieces con eso. ¿Ve? Es que si no viene a tiempo, va a andar por otro lado. Y en estar pensando en eso, no preparó la cena. Y llegó el hombre y no encontró nada. Y ahí comienzan las cosas. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Me está entendiendo, hermanita? Entonces, no piense que porque llega tarde va a andar por otro lado. Porque usted está pensando negativamente. Y eso puede ser una influencia para que la otra persona se vaya por otro lado. ¿Qué sería mejor? Estar pensando, y eso nos ha sucedido yo creo que a todos. Alguna vez su esposa, aunque es de las que le dicen, mira, puedo ir a tal parte, y para todo le pregunta. Pero un día por ahí, la esposa no llegó a tiempo y llamó allá donde estaba y tampoco estaba ahí. Y de pronto como que le entró el pensamiento a uno, bueno, ¿dónde estaba? ¿Verdad? Pero yo le hago una pregunta. ¿Qué será más mejor para nosotros? ¿Y qué tendrá más influencia? Si en ese momento que el esposo no llega todavía, que piense la mujer que a poco se quedó por otro lado, que a poco se entretuvo en otro lado o pasó por otro lado a ver qué veía por ahí, o que le diga, Señor, cuídalo donde quiera que ande, cuídalo de toda tentación, Señor, dirige sus pasos, haciendo la comida y orando, Señor, 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 Señor. Cuando menos acuerda, entró y estaba orando. No va a estar así a la defensiva, queriendo echársele encima o queriendo discutir. Estaba orando al Señor. Y cuando abre la puerta, gracias, Señor, que ya lo trajiste. Y no hay desconfianza. No hay desconfianza. Entonces, hermanos, una vez más, no se olvide. Tenemos una potencia en nosotros mismos. Si nosotros pensamos negativamente, nos vamos a dañar. ¿Y a poco es una influencia tan poderosa que está influenciando, que está haciendo efecto en la otra persona hasta donde esté? ¿Ve? La mente es tremenda. Con la mente se comunican personas de aquí a una distancia sin hablarse. Con la mente suceden cosas tremendas. Hay quienes doblan objetos con la mente. Hay quienes se elevan con la mente. Un montón de cosas. Es poderosa la mente. Y a poco la persona por ahí se le ponchó una llanta del carro al hombre. Y la mujer dice, ¿no andará por otro lado? ¿No andará por otro lado? ¿No andará por otro lado? Pues el otro termina de poner la llanta y dice, siento como que tengo que ir por otro lado. Esa es la ayuda de la mujer. Esa es la ayuda, porque le está ayudando. Se está concentrando. No estará en otro lado. No irá por otro lado. Eso lo está enviando para allá. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado, hermana. Pensemos positivo. Dejemos que Dios obre en nosotros. Dejemos que Dios sea el que mueva nuestros sentimientos y nuestras emociones. Ahora sí. Ahora sí vamos
a orar a Dios. Yo quisiera invitar en esta tarde, primeramente, aunque la hermana o el hermano esté acompañado, oiga bien lo que le voy a decir. Posiblemente haya un hermano que ya no aguanta la carga, que ya no soporta a la mujer supuestamente, pero no, a poco es una presión contraria. Pero ahí está. Yo siempre he creído, hermanos, en lo que dice la palabra de Dios, que al que toca se le abre, que al que pide se le da. Y yo siempre he enseñado en esta iglesia que nunca anden mirando quién pide o quién se descubre o quién abre su corazón, porque todos pasamos por una necesidad un día. Si hay algún hermano o hermana que está aquí y que el esposo no está, o la esposa no está, y ya están muy cansados, ya no soportan, ya sienten, hermanos, que están aquí solamente por un hilito que venía colgando todavía ahí, yo quiero orar por usted, para que Dios le dé fortaleza. Y si usted es un hermano, una hermana que está ahí con el compañero, la compañera, y pues al cabo ella sabe que ya no se aguanta usted y él sabe que ya usted ya no puede más, levántese de ahí y venga acá. Y vamos a pedirle a Dios una bendición. Aquí vamos a pedirle a Dios que nos dé fortaleza, que nos anime. Les voy a pedir a los varones que se pasen a este lado y hagamos una fila así larga, larga, no importa. Y a las mujeres aquí una fila larga, larga, larga y otra poquito más atrás.